¿Cuál es la principal crítica que podemos hacerle a este tipo de material? Creo que sin conocer demasiado de construcción te darás cuenta de que es su baja aislación térmica. Obviamente es un metal y como tal es un muy buen conductor del frío y del calor. Pero la buena noticia es que esto ya no es así. ¿Te gustaría conocer un sistema de cerramiento que permita resolver la aislación térmica tanto de techos como de paredes en un solo paso? Soy el arquitecto Marcelo Seya y te invito a ver un video que te va a sorprender. Hasta ahora, cada vez que debíamos hacer un techo y cubriéndolo con este tipo de material, sí o sí debíamos recurrir a una muy buena aislación térmica para transformar en ese ambiente en algo medianamente confortable. Puedo asegurarte que desde la aparición de este tipo de sistemas, ese tipo de problemas ha quedado atrás. Porque desde el mismo momento en que lo estás colocando sobre la estructura del techo, estás resolviendo tres problemas al mismo tiempo. En principio, estás logrando cubrir el ambiente, estás logrando una cobertura. En segundo término, estás logrando una aislación térmica muy, pero muy eficiente. Y en tercer lugar, de acuerdo al modelo que elijas, puedes estar logrando un cielo raso que no va a precisar ningún tipo de pintura ni mantenimiento. Bueno, sin tantos misterios, este tipo de producto se llama comúnmente paneles sándwich, la gente lo conoce como tal. Y como quería contarte algunas cosas que me parecen más que interesantes sobre este tipo de productos, me puse en contacto con la gente de PanelYa porque sabía que la empresa estaba en una política de que este producto pudiera ser conocido masivamente y aplicado en todo tipo de construcciones. Gracias a ellos pude reunir una serie de muestras que son las que quiero utilizar para contarte algunos aspectos que son más que interesantes. Y te digo una cosa, quédate hasta el final del video porque es muy probable que a partir de lo que voy a explicarte cambies la forma en que tenías pensado techar tu casa. Veamos un poco cómo está compuesto este panel aislante. Como siempre lo hacemos desde aquí, desde este canal, vamos a tratar de explicar las cosas de forma sencilla para que lo entienda todo el mundo. En principio, digamos que este tipo de paneles constan de tres partes principales. La primera, la que queda a la vista, es la lámina de acero plegada, lo que aquí llamamos chapa, que viene en dos modalidades, una chapa común galvanizada o el modelo de chapa prepintada. La segunda parte y más importante, quizás el núcleo más importante de este tipo de sistemas, es este panel interior que viene adosado a la chapa, que es la capa de aislante térmico. En este caso está dado por el poliuretano inyectado, cuyo espesor variable es entre 30 a 50 milímetros. Y la tercera parte de este sistema está compuesta por la parte inferior, que viene en dos tipos de terminaciones. Una de ellas es lo que se conoce como la chapa Megalite o Megalite. Trae una protección de un film de polietileno que cubre a la aislación térmica. Y el modelo Mega Pro es aquel que trae una chapa prepintada en su interior que permite reemplazar tranquilamente a cualquier cielo raso. Estos tres materiales se prensan y se inyectan en una sola línea continua que hacen que se transforme en un solo material, fundido que une la capa metálica, la aislación y la terminación interior. Esto da como resultado una placa muy resistente que tiene una capacidad portante muy, pero muy buena. ¿En qué largo se comercializan este tipo de paneles? En general traen 1 metro de ancho y vienen en largos que van de los 2,5 metros hasta los 14 metros. Veamos un poco cómo son los modelos que se utilizan para paredes y tabiques. Digamos que en líneas generales son muy similares a los anteriores, pero acá se está priorizando un poquito más un sentido estético. Todo aquel panel que queda a la vista, en general utiliza este modelo que se llama como Big Skin. Se trata de un panel similar al que habíamos visto, pero con una terminación exterior que tiene una onda. En este modelo hay otros modelos también de terminaciones, pero una onda muy estéticamente muy suave, muy agradable a la vista, que tiene un núcleo central en este caso con una aislación de 40 milímetros y una terminación interna compuesta por una chapa prepintada. Acompañando ese sentido estético, lo que se hace como sistema de fijación es un sistema de fijación oculto que evita tener que ver los tornillos desde el lado exterior y permite ofrecer una superficie perfectamente lisa y mucho más agradable. Te darás cuenta, de acuerdo a estas imágenes que estás viendo,
que las posibilidades estéticas que brinda son muy pero muy interesantes. Y te diría que desde el punto de vista de la vivienda hay innumerables situaciones en las cuales puede aplicarse como terminación exterior y realmente dan, yo diría que una especie de terminación casi de vanguardia, muy minimalista. Realmente resulta muy pero muy interesante. Veamos un poco cómo se colocan. Digamos que en líneas generales la forma de colocar este tipo de estructuras es muy similar a la de cualquier tipo de techo de chapa que usamos de forma corriente. Sí o sí tiene algunos aditamentos que deben ser explicados que yo considero que desde todo punto de vista son una ventaja. En principio, digamos que la estructura de sostén de este tipo de cubierta es exactamente igual a la de cualquier otro tipo de cubierta metálica. Es decir, lo más habitual es utilizar estructuras de madera como sostén o también de perfiles metálicos. Si me preguntás a mí, particularmente prefiero la estructura de perfiles metálicos y en especial la que es galvanizada. ¿Por qué? Porque en principio no se corroe y no es atacada por ningún tipo de insectos, como por ejemplo suele suceder con la madera. Y desde este punto de vista, dada su capacidad de resistir la corrosión, diríamos que estamos en presencia casi de una estructura para toda la vida. Otro tipo de ventajas que tiene este tipo de productos sobre la cubierta de lámina o el techo de chapa común es su rigidez. En función de ese aspecto, por ejemplo, cuando vas a techar un ambiente con una chapa común, se considera que la distancia entre apoyos no debería ser superior a 90 centímetros. En este caso, como el sistema es muy rígido y tiene una muy buena resistencia, los apoyos pueden estirarse, digamos, hasta 1,5 metros. Y dirás, ¿en qué influye esto? Yo te lo voy a explicar a partir de este ejemplo y te vas a dar cuenta cuál es la verdadera mejora de esto. Supongamos tener que techar un ambiente de 3,60 metros de largo de luz a cubrir. Con un techo de chapas comunes, precisaríamos, por ejemplo, un perfil cada 90 centímetros. O sea, en definitiva, para este caso, 5 perfiles. El mismo ambiente, techado con panel ya, podría tener 4 perfiles cada 1,20 metros, lo que representa un perfil menos en relación al anterior ejemplo. Si esto lo traducimos en porcentaje, estamos hablando en definitiva de un ahorro de un 20% en la estructura. El sistema de encastre es por solape entre una chapa y otra. Y la fijación se hace mediante este tipo de tornillos, que son tornillos autorroscantes o autoperforantes que tienen una mecha en la punta y que al ser colocados tienen una arandela de chapa y de goma que evitan que se generen filtraciones. Como auxiliar se usa una pieza que se llama capelote, que en realidad es una especie de capuchón que se coloca sobre la cresta de la chapa que se va a colocar y que la función que cumple es centrar la fijación y proteger esa cresta de la chapa de cualquier tipo de abollones. Con esta forma de solape y el agregado de un sellador butílico justamente en la zona en donde se unen las chapas, lo que se logra es una superficie totalmente hermética de manera tal de que la parte inferior, que es el aislante, sea una continuidad y no se genere ningún tipo de puentes térmicos. Este sistema también es compatible con lo que se conoce como el sistema Sky Panel, que consiste en la adición de placas traslúcidas que permiten lograr una muy buena iluminación, sobre todo para talleres o áreas industriales, sin la dependencia de la utilización de ningún tipo de energía. La terminación de la cubierta después es como cualquier tipo de otra cubierta de metálica. Se utilizan plegados para unir, para cubrir las zonas superiores, cumbreras, babetas laterales, canaletas, bajadas, de acuerdo a la terminación estética que estés buscando. Quizás te estés preguntando desde tu casa si puedes utilizar este tipo de placas para reemplazar tu techo existente en el caso de que este ya precise un reemplazo. Y te digo que sí, la buena noticia es que perfectamente lo puedes utilizar, porque se supone que si tenés una estructura apta para un techo de lámina, para una chapa que es muy débil, perfectamente va a poder sostener una placa que precisa una estructura mucho más liviana, si se quiere. Así que sinceramente podés utilizarlo perfectamente en cualquier tipo de renovación. Y llegamos a la parte crucial de toda esta cuestión. Cada vez que analizamos un material nuevo, queremos saber acerca de los costos. En principio, aclaremos que todo aquel que visite la página web de la empresa de Panel Ya se va a encontrar obviamente con un apartado en donde tienen los costos, pueden ver los costos en forma directa y también acceder a la compra online. Pero sé que en tu casa te estarás preguntando cuál es la comparación económica entre
un techado con este tipo de paneles y el techado tradicional. Bueno, como imaginarás, es muy complicado dar un número universal que sea aplicable a cualquier región de este país donde estamos transmitiendo o cualquier otra parte del mundo de donde estés viendo este video. Pero lo que sí voy a hacer es una comparativa que te va a ayudar a entender perfectamente hasta dónde llega la conveniencia de utilizar este tipo de sistemas. En este gráfico que estás viendo vas a poder ver la capacidad aislante del poliuretano inyectado, que es el material aislante que tienen este tipo de paneles, en 50 milímetros. Y comparativamente, ¿qué cantidad de otros materiales aislantes térmicos debería tener para lograr, para igualar esa capacidad aislante? Esto se hace más evidente, por ejemplo, cuando lo comparás con otros materiales de construcción, como por ejemplo son la madera, los bloques de cemento o los ladrillos comunes. Por todo esto que acabamos de decir, te darás cuenta que en definitiva, si consideramos que la parte que queda expuesta a la intemperie es la misma, estamos hablando de una chapa plegada, en este caso prepintada, pero puede ser galvanizada. La gran diferencia entre uno y otro sistema está en el tipo de aislación. Concretamente, ¿en qué cantidad de material aislante debería tener este techo, que es el tradicional, para igualar la capacidad aislante de este otro sistema? Cuando logramos llegar a esa equivalencia, y teniendo en cuenta también que la cantidad de estructura es mucho menor para este tipo de paneles, llegamos a la conclusión de que prácticamente los costos son muy similares, pero con la adición de estas ventajas. Tenemos todo dentro de un solo panel, los tres elementos dentro de un solo panel. La hermeticidad que se logra es mucho mayor en tanto tengamos en cuenta que la continuidad de aislación térmica y también con la menor posibilidad de filtraciones. Y además de todo esto, tenemos que agregarle la simplicidad en el sistema de montaje. Y vayamos entonces a algunas conclusiones. Hay una realidad que no podemos desconocer. Los materiales que usamos normalmente en los techados metálicos cuando utilizamos chapas no son eficientes desde el punto de vista térmico. Y al final de cuentas, cuando no incluimos una buena aislación, terminamos pagándola en cantidades enormes de energía para poder climatizar esos ambientes. Los techos suelen ser uno de los principales puntos de fuga de energía dentro de la casa. Por allí se pierde gran parte del calor que queremos conservar en invierno y se gana todo aquel calor que no queremos durante el verano. Cuando comprendamos que el dinero que uno invierte en hacer un techo que realmente nos aísle no es un gasto, sino una inversión, habremos dado un paso muy importante para tener una casa eficiente y que no dependa tanto de la utilización de aparatos que consuman energía para transformarla en un ambiente, en una casa confortable o en ambientes vivibles. Materiales y sistemas como los que hoy hemos presentado creo que van en esa línea de un pensamiento inteligente. Creo que realmente vale la pena intentar un cambio de mentalidad, empezar a comprender esto de la aislación de esta forma, porque en definitiva los principales beneficiarios de todo esto vamos a ser nosotros mismos. Si querés enterarte más sobre este tipo de paneles, sobre los paneles ya, te voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario un link de acceso directo a la empresa para que puedas averiguar precios y asesorarte en todas tus dudas. Realmente disfruto mucho cuando podemos mostrar productos que vayan en una línea de eficiencia, que cada vez dependamos menos de aparatos eléctricos, que tengamos una casa confortable sin tener que recurrir al uso de ningún tipo de energía. Si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas haciendo clic sobre este botón y que sigas viendo desde este otro lado, haciendo clic sobre este botón, otro de los tantos videos que tenemos para compartir con vos. Gracias por el acompañamiento de siempre. Te mando un saludo grande.